chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí ya son las 3 de la tarde. No, ya van a dar las 4. Las 4 de la tarde. Y acabo de venir al hospital. Bueno, no al hospital, a una clínica. Me vine a hacer un físico. Bueno, un examen físico. Para poder entrar a la escuela. Porque para entrar a la escuela me piden un examen físico, que tengo, que no tengo, enfermedades, etc. Así que a eso vine y tengo mucha hambre. En ayunas aquí, así que pues ya salí. Ahorita voy a ver qué voy a comer. Pintura por aquí, cosas para lavar aquí, maletas, almohadas, todo está aquí. Más que yo me vine a caminar aquí un poquito porque me he estado sintiendo muy mal y por eso es que tampoco había subido ni grabado video. Este video lo voy a poner con el viernes. Así para que esté un poquito más largo. ¿Qué hace? Nada, te ensucia los con agua en los pies para que no lleves. Ah. El asador. Voy a abrir tantito agua ahí. Sí, pa. Viene el perrito. Hola, perrito. Ya son 7:30 y todavía sigue la luz del sol. Vean, como si fueran las 3 de la tarde. Oh, ya me vine a sentar porque me estoy mareando demasiado. Es que no puedo estar mucho tiempo parada porque me mareo horrible y no sé por qué. Voy a esperar aquí a mi papá que termine. Yo ya caminé supuestamente 15 minutos. Y ya para mí es mucho. Es que como les digo, no puedo estar caminando mucho ni estar parada mucho porque me mareo mucho. Así que 15 minutos pues está bien, ¿no? Así que a ver. Y estoy tomando mucha agua. Porque siento que aún tengo la anestesia en mi cuerpo. De hecho me dijeron que tomara mucha agua y caminara mucho para que la anestesia se fuera saliendo de mi metabolismo. Mi papá nos va a enseñar su baúl de recuerdos.